Cambiamos de tema. Los equipos de búsqueda y rescate en la Ciudad de México siguen buscando entre los escombros a personas con vida después de que un sismo de 7,1 grados en la escala de Richter azotó el martes la capital mexicana. El número de muertos llega hasta el momento a 293, al tiempo que personas que se han quedado sin hogar se congregan en el sur de la capital. Medios de comunicación informaron que militares sacaron el jueves a dos personas de los escombros de una fábrica textil, aunque no confirmaran si esas personas están con vida.